Yes. ¿Cómo le va? Soy Charlie López, bienvenido a otro capítulo de Yes. Usted ya sabe, ya hace 21 años, pero usted sabe que esta es la nueva forma de acercarse al inglés. Hoy vamos a entrar a una obra en construcción. ¿Para qué? Para aprender vocabulario. Video Dictionary. Bueno, ahí están los obreros. A ver. ¿Cómo se dice obra en construcción? Así le decimos nosotros. Ese señor que lleva ahí un caño. Caño. ¿Cómo se dice caño? Este otro trae una carretilla. Esa es una grúa. Y este señor tiene un casco. Vamos con los obreros. Builders. Claro, de build, construir. Y a la obra se le dice building site, el lugar donde se está construyendo. Pipe, para caño. Wheelbarrow, es carretilla. Crane, grúa. Y al casco, helmet, en inglés. Usted las usa, yo también. Pero los dos sabemos que no son de acá. Por eso yo las llamo outsiders. Ahí va la pista. Práctica de suministrar drogas estimulantes a quienes participan en competencias deportivas. 5 seconds. Doping. Una más. Información extraoficial que la prensa se compromete a no publicar. 5 seconds. Off the record. Please. Con 8 palabras vamos a formar 4 sustantivos compuestos. Y de paso usted prueba su inglés. Test your English. Bueno, aquí van las palabras. Science, school, walking, alarm. Y del otro lado tenemos stick, fiction, clock, report. Vamos a relacionarlas, a unirlas para formar sustantivos compuestos. ¿Qué le gusta? Science, ¿cuál va? Science fiction. Ahí está. Perfecto, ciencia ficción. School, a ver, school, report. Ese sería el boletín. Report card, le dicen en Estados Unidos. Walking stick, sí señor. Literalmente es un palo de caminar, pero es un bastón. Y alarm clock es un reloj despertador. En una de las versiones de Piratas del Caribe se escucha la expresión ¿cómo se atreve? Y yo me pregunté, ¿cómo lo habrán dicho en inglés? What did they say? Bueno, preste atención a esta expresión porque a lo mejor la tiene que usar. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo dice usted? ¿Cómo se atreve? How dare you? Bueno, ahí está. Dare es un verbo especial. Puede utilizarse en este caso sin auxiliar como la hemos escuchado. How dare you? A ver de nuevo. How dare you? Vamos con la siguiente. La orden para arrestar a un tal William Turner. Orden de arresto. Palabra especial, ¿cómo se dirá? The warrant for the arrest of one William Turner. Ahí está, warrant for the arrest. La escuchamos de nuevo. The warrant for the arrest of one William Turner. Bueno, usted está en Nueva York y lo arrestan. Lo primero que va a decir es esto. ¿Cuáles son los cargos? ¿Y cómo se dice en inglés?
What are the charges? Claro que sí. What are the charges? A ver de nuevo. What are the charges? En todos los idiomas hay palabras que tienen varias acepciones. Yo le voy a dar tres de un mismo término para que usted me diga cuál es la palabra. Say the word. All right, the first meaning is number. 1,000 is a four number. Important person. He's a prominent shape of somebody's body. She has a great... Say the word. The word is figure. Yes. To throw in the towel or the sponge, literalmente tirar la toalla o la esponja, significa, al igual que en castellano, estar vencido y no querer continuar. Yo sé que lo canso, pero hágame caso, practique spelling. My name is H U L K Hulk. I worked in a L A B lab. I am very S T R O N G strong. I like G R E E N green. Yo creo que todos conocemos la existencia de la ciudad de Nueva York, pero no muchos conocen el origen de su nombre. Lo aprendemos en World Origins. Bueno, ¿de dónde viene New York entonces? Tres posibilidades. Name of Explorer, fue el nombre de un explorador. Duke of York, tiene algo que ver con el Duque de York. Name of a Tribe, fue el nombre de una tribu que encontraron cuando llegaron los colonizadores. ¿Usted qué dice? Bueno, la correcta es Duke of York. El primer nombre de la ciudad de New York fue Nueva Ámsterdam. Y así la llamaron los colonizadores holandeses. Pero su nombre actual deriva del título nobiliario del hermano del rey Carlos II de Inglaterra, el conde de York and Albany, a quien le fue concedida. ¿Cómo forma usted el infinitivo en inglés? El infinitivo, o sea, un verbo que termina en ar, er o ir. Es muy fácil, le pone to adelante. Yo quiero estudiar. I want to study. Ella decidió ir. She decided to go. Bueno, ahora la vamos a escuchar a Celine Dion. Claro que sí. Y usted va a ver cinco tus que están resaltados, pero solo uno de ellos corresponde al infinitivo. Usted me dice cuál es en Sing a Song. Follow all the road that lies ahead.
Bueno, ahora vamos con la versión original. Sing a song. So this is who I am, and this is all I know, and I must choose to live for all that I can give, the spark that makes the power grow, and I will stand for me, treat me if I can, symbol of my faith in who I am, but you are my only, and I must follow. Bueno, y ahora venimos con los libros. Este que está acá se llama Funny Phonics, un libro para los más chiquitos con un CD de audio, un CD-ROM y material para pizarras interactivas. Es de MM y lo envía Study Libros. A ver si lo recuerda. Claro que sí. Este es Choices. Es otro de los niveles de Choices, una serie altamente motivante que permite combinar el contenido impreso con el digital, tal como lo requieren los alumnos de este siglo. Vale la pena verlo y nos lo envió Pearson. Ah, este me encanta. Este es un reader, Kidnapped. Yo quiero, bueno, y Coco the Cat es el personaje. Esta serie tiene a Coco the Cat como protagonista, muy divertida, tiene hermosos dibujos y, por supuesto, un CD. Gracias, Edelvives. Otro reader. Este se llama The Skateboarder. Es uno de los tantos títulos de la colección Domino's. Esta es una serie de readers que viene en cuatro niveles. E incluye un multi-ROM con el audio correspondiente y ejercicios de práctica. Gracias, Oxford University Press. Y me voy, ¿con cuál? Aquí está. The Man with the Golden Gun. Es otro de los títulos de la serie Macmillan Readers. Esta serie viene en 6 niveles. Empieza con Starter y llega al Upper Intermediate. Gracias, Macmillan. Yo no sé si usted se habrá preguntado alguna vez por qué fuimos a la escuela secundaria y a lo mejor tuvimos 5 años de idioma inglés y no nos animamos a hablar. Y muchos de nosotros, no, bueno, no fue mi caso, fueron a escuela primaria y secundaria. ¿Y por qué no nos largamos a hablar? ¿O por qué no podemos hablar? ¿O por qué no podemos entender todo lo que querríamos? Bueno, hoy tenemos aquí a 2 personalidades, 2 referentes, en lo que tiene que ver con la formación de los docentes que tienen responsabilidad en este proceso. Tenemos aquí a Cynthia Friedman, que es regente de Sofía Spangenberg, conocido como Lengüita. Bienvenida, Cynthia. Muchas gracias. Y tenemos a la doctora Cristina Banfi, que es directora de Lenguas Extranjeras de la Ciudad de Buenos Aires. Cristina, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Bueno, la pregunta ya está planteada. Mi padre fue a escuela secundaria en una época que no todo el mundo hacía secundario y que en una época en que ni siquiera había promoción directa. Quien no llegaba a un número como un 7, debía dar un examen escrito y oral de la materia y si no solamente era complicadísimo. Pero nunca se largó a hablar inglés. Los chicos que nos acompañan en el estudio hicieron escuela secundaria y es como que no se animan a usar inglés. Y sí, muchos de ellos complementan el inglés con estudios paralelos en institutos privados, etc. Y la pregunta es por qué, cuando a mí me consta que la formación de los docentes, por lo menos a nivel académico, es muy buena en la Argentina. ¿Qué opinas, Cynthia? Mira,
En la época de tu papá seguramente la cuestión estaba muy focalizada en el área gramatical, en el área escrita, y digamos, ahí se enfocaba más la cuestión y se hablaba menos. Creo que por ese lado puede venir. Actualmente la cosa creo que está cambiando, por supuesto el material es muy diferente, tenemos un poco más de todo y probablemente el problema vaya quizá por otro lado. A veces pienso que quizás los alumnos se asustan un poco cuando los profesores tendemos a quizás sobrecorregirlos mucho, entonces les cuesta hablar, tienen miedo a equivocarse, se sienten más seguros también cuando escriben. A veces falta motivación, no hay nada que ayude más a aprender un idioma como cuando uno tiene que utilizarlo para algo, un viaje, ingresar a una universidad extranjera, y ahí las ganas son otras y uno se pone con otra energía, ¿no?, a aprender. O sea que vos sentís que la sobrecorrección o la corrección fuera de lugar, digamos, porque a lo mejor estamos cortando una frase o a lo mejor estamos corrigiendo a un chico que por primera vez se larga a hablar y justamente cuando tomó coraje para decir algo lo cortamos para decirle que le falta la S de la tercera persona. Claro, claro. Quizás son dos etapas diferentes, ¿no? Hay un momento en el que uno tiene que dejar el espacio para que se trate de expresar y quizá después de otra manera tratar de ver cómo ir buscando esa exactitud o esa corrección que uno también como docente espera de sus alumnos. Pero a veces exageramos quizá, no sé qué te parece. Sí, se me ocurre que también es importante tratar de ver el vaso medio lleno y no solamente el vaso medio vacío, ¿no? Muchas veces la inhibición para el hablar tiene que ver con otros factores que sobre todo los adultos tienen con respecto a las preocupaciones con respecto a su presencia, su identidad, etcétera. Y los conocimientos pasivos suelen estar, pero no se activan al punto de llegar a la interacción. Además, las oportunidades de interacción muchas veces son pocas. Bien. Generalmente está la posibilidad de leer, de comprender lo que se oye, una canción, una película, partes. Pero es acotada la posibilidad de interactuar con otra persona en un ámbito relajado y sin exposición. Eso no implica que no haya conocimientos y que no haya aprendizaje. Sí. Me parece que es importante. Ahora, ¿un aprendizaje que no se puede llevar a la práctica, que se mantiene en estado pasivo, es útil? No sé si pasivo. Todos sabemos que tenemos distintas competencias cuando aprendemos una lengua y en la utilización de esa lengua. La lectura, por ejemplo, cada vez la vemos más como una competencia activa. Si bien, bien antes se la percibía como algo pasivo, para que alguien realmente comprenda un texto oral o escrito, tiene que participar activamente y tiene que poner en juego los conocimientos que tiene y tiene que recordar las palabras que sabe y tiene que hacer uso de sus conocimientos gramaticales. Y eso es algo que a veces se subvalora, sí, y que quizás habría que darle otra valoración y llevar a esto que decía Cintia también de ayudar con eso a construir la autoestima de los alumnos para que después se animen a alargarse, ¿no? Sí, yo pensaba también en todo lo que tiene que ver con técnicas más creativas, por ejemplo, técnicas teatrales. No necesariamente actuar o hacer una escena. Pero, drama activities. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, donde se ponen en juego otras cuestiones, donde los chicos empiezan a utilizar el idioma para comunicarse, por ejemplo, para representar un papel o para participar en una actividad que planificaron y no para usar el inglés y para que me pongan una nota si lo hago bien y una nota mala si lo hago mal, ¿no? Lo hacen de manera más instrumental, ¿no es cierto? Utilizan el idioma como una herramienta. Cristina. También perder el miedo a equivocarse. Claro, o sea, el totalmente. Equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. Claro, y si caerse siempre, a caminar, ¿no es cierto? O al esquiar. Siempre voy por lo seguro y me quedo con lo sencillo que sé y no me arriesgo, no meto la pata, pero tampoco aprendo. Sí. Y darles ese lugar a los alumnos para que puedan equivocarse y para que más libremente exploren las posibilidades que tienen, es una responsabilidad de los docentes. Exactamente. Pero también es algo que está en el pacto entre el alumno y el docente, ¿no? ¿Sabes qué me preocupa? Yo lo hablaba con Cintia antes de empezar la grabación. Me preocupa que cuando se hacen encuestas a docentes o gente que está haciendo la carrera, y no estoy hablando de inglés, estoy hablando de las distintas carreras docentes que existen, que son muchas, y sobre todo el magisterio, digamos, lo que la escuela primaria, digamos,
Muchos, en encuestas serias realizadas sobre las cuales luego se escribieron tesis o tesinas o dissertations o lo que sea, muchos, pero masivamente declararon que estudiaban el magisterio por la salida laboral. Y eso a mí me preocupa. Y me preocupa porque, no sé qué opinan ustedes, en esta profesión hay que tener un mínimo de vocación para poder llevarla a cabo con éxito y durante tanto tiempo, porque hay que estar 40 años en un aula. Y un profesor que no tiene vocación y un profesor que no se motiva a sí mismo, yo creo que está, a los 25 empieza a ver el día que se jubila. Lo que pasa es que la vocación no existe en el vacío, también existe en el contexto de una valoración social de qué es ser docente, ¿no? Bien. Y las sociedades que valoran al docente y que valoran la tarea del docente suelen tener más aspirantes a docentes que lugares para prepararlos. Claro. Sí, yo creo que hay que trabajar mucho, digamos, ahí tendríamos que estar trabajando todos para una rejerarquización de la tarea totalmente, docente. Totalmente. Porque la realidad es que, así como en otra época, mucha gente quería ser docente, entonces por ahí el que no tenía tanta vocación trabajaba unos años y había otra persona mejor preparada quizá o con más vocación para reemplazarlo. Ahora por ahí no pasa y la gente se va quedando en el sistema a pesar de no tener mucha vocación, a pesar de que sea... Pero por la salida laboral. Por la salida laboral, pero es una salida laboral diferente. Difícil, porque también hay una fantasía y uno piensa que trabaja unas horitas y no, realmente para que sea una, hoy en día, para que sea una salida laboral interesante, hay que trabajar mucho, es un esfuerzo grande. Y yo creo que el docente, yo voy a dar mi opinión también, tiene que aprender a utilizar esa autonomía que le da este trabajo. No podemos tener una coordinadora mirando lo que estás haciendo todo el tiempo, que para eso sos un profesional, de la misma jerarquía que puede ser un médico, un arquitecto, un ingeniero. Y el docente se la tiene que creer que es un profesional y actuar en consecuencia. Y eso es parte de la formación misma de los docentes. Yo vengo de dar clase esta mañana y una de las cosas que le transmití a los alumnos en preparación para el parcial que van a tener es no se queden con el material que yo les di. Yo sé que hay restricciones en la cantidad de material que tenemos en las bibliotecas, pero hay tanto a disposición hoy en día. Hoy en día es fácil. Si hay algo que no entendieron, no soy el único recurso. Busquen, exploren, tengan curiosidad, pregunten, pregúntense. Sí. Pregunten a colegas. Bueno, esto realmente sí. Hoy en día, digamos, en la época en la que hablábamos de tu papá, digamos, como que el maestro era la fuente del saber, para decirlo de alguna totalmente. Manera. Y ahora no, también tenemos que trabajar con estos saberes que los alumnos traen, y en el inglés mucho más, ¿no? Mucho más. Con todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con internet, con las canciones, con el cine. Es como que hay mucho que está ahí, que está bueno poder utilizarlo. Y Cintia, ¿y esas instituciones, porque ya nos va a quedando poquito tiempo, que en una época, creo que ya tanto no ocurre, formaron profesores, docentes, a los que les hacían sentir que ellos eran más importantes que los alumnos a quienes tenían que enseñar? Y eso, si ustedes me lo niegan, yo estoy totalmente en contra porque lo he visto, lo he vivido, enseñaban desde arriba de un caballo. Entonces, ustedes están ahí, yo estoy acá, yo soy el importante. Y yo tengo una frase, que es la siguiente. Nadie que da un servicio puede ser más importante que el que lo recibe. ¿Eso puede haber afectado también? Quizá desde el punto de vista de poner al inglés como una cuestión un poco inalcanzable para la mayoría. Yo no sé si el inglés es la persona, Cintia. Es la persona que se siente más importante que sus alumnos. ¿Cómo puedo ser yo más importante que mis alumnos cuando yo estoy tratando de enseñarles y ellos no aprenden? Estamos hablando de enseñanza-aprendizaje, no son docentes separados. Pasa entre los médicos, los abogados. Totalmente. Claro, Se genera una relación asimétrica entre dos partes, uno también tiene que saber dar vuelta a esa relación y decir, bueno, yo también he estado en ese lugar, yo también tengo cosas que aprender, tengo cosas que dar y tengo posibilidad de guiar a mis alumnos en ciertas cosas, porque no implica que sea uno más de ellos, pero... Pero vos has escuchado, esa frase que te dicen, yo enseñar enseño, si ellos no aprenden, es un problema de ellos. ¿Pero de qué estamos hablando? Y bueno, la realidad es que, digamos, el trabajo, me parece, de los docentes es poder crear ese famoso puente. Totalmente. Donde se pueda producir el aprendizaje. Yo a veces digo que si uno logra eso, logra llegar al alumno, casi enseña cualquier cosa y hasta totalmente. Con cualquier método, si se quiere. Totalmente. Quizás no es políticamente correcto decir esto, pero cuando llegás al alumno, el alumno se abre para digamos, estar receptivo a lo que uno le pueda Estoy totalmente enseñar. De acuerdo. Me queda, pero un minuto es una barbaridad porque me lo van a cortar el programa. Un consejo para estos maestros que todavía no tienen éxito en 10 segundos. ¿Qué le decimos? Y yo diría que esto, que traten de utilizar lo que los alumnos traen, que los dejen equivocarse un poco, como decía Cristina.
relajarse un poco más y que los alumnos hablen, usen el idioma, lo usen aunque se equivoquen un poco, cada vez se van a ir equivocando menos y no importa tanto. Cristina, ¿un consejito? Que desarrollen el placer de aprender, porque si ellos disfrutan aprendiendo, sus alumnos también totalmente, lo van a disfrutar. Totalmente, totalmente. Yo sé que se está ordenando el segmento de educación bilingüe en la ciudad. La semana que viene, sin admitir un no por respuesta, te quiero acá para hablar de eso. ¿Puedo? ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Usted las escuchó. Tuvimos a la regente de Sofía Spangenberg, Lengüita para los Amigos y lo que queremos esa institución, Cynthia Friedman, y la doctora Cristina Banfi, que es directora de Lenguas Extranjeras de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en Yes. Esta es la nueva forma de acercarse al inglés. Yes.